Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Wake Up TV, ya metiéndonos en el otoño, ya metidos en el otoño, que terminó un verano espectacular. Acá estoy yo, solo, otra vez. Florcita, te mandamos un beso grande y esperamos, por favor, tu material, que estamos pendientes de todo tu viaje. Así lo compartís con nosotros y con todo el público de Wake Up TV, por supuesto. Estamos acá hoy desde 220 Cultura Contemporánea, un lugar espectacular en la Plaza de la Música de La Costanera. Así que bueno, no les voy a adelantar mucho más porque enseguida vamos a ver una muestra espectacular. Pero sin tanto en preámbulo, sin tanta presentación, vamos a ir a la primera nota de este programa, porque estuvimos en la ciudad de Río Tercero, capital nacional del deportista. Estuvimos en un evento de BMX y yo no pude estar presente, lamentablemente, pero acá hice los deberes y les traje las imágenes y ahora vamos a verlas. Bueno, el fin de semana pasado se llevó a cabo acá en la ciudad de Río Tercero la séptima edición del Manifiesto Beer Contest, donde, bueno, la verdad estamos sorprendidos por la cantidad de riders que vinieron, chicos de Colombia, Ecuador, Chile y, bueno, de Argentina también, los chicos de Uruguay, de Brasil que se sumaron este año. Y bueno, y también contento por la cantidad de público que se hizo presente acá en el predio los tres días, tanto el viernes, sábado y domingo, sobre todo el domingo, que fueron las categorías más grandes. Así que súper feliz con toda la gente que asistió a esta séptima edición. Fue BMX Freestyle con el mejor nivel, muchas categorías, categorías chicas, categorías grandes, digamos. Y también tuvimos la oportunidad de ver a la categoría Mountain Bike, que son las bicicletas un poco más grandes, que no se había visto ya en las ediciones anteriores. Este año se sumaron y la verdad que dieron un espectáculo increíble los chicos de Mountain Bike. También tuvimos el Best Trick. Para el que no entiende por ahí, el Best Trick es el mejor truco. Bueno, al finalizar todas las categorías, todos los riders que querían participar elegían un salto y realizaban el mejor truco. Y bueno, uno de los chicos de Chile, del Mountain Bike, que anda en La Serena, un parque que hay allá en Chile muy grande, se llevó el premio, el mejor truco. Y Jonathan Dacuna, de Uruguay, se llevó el mejor truco en BMX. Quiero destacar que la verdad es que este año no tuvimos ningún chico lesionado, más que algún raspón, como siempre, que pasa en este deporte. Por suerte, la pista este año la hemos estado trabajando junto a los chicos acá de la escuelita, junto con Facu Aedo, Juan Rivera, Cristian, junto a Nori, que también siempre está acá dándonos una mano, pintando banquitos. Este año pudimos lograr una pista fácil, divertida, muy cómoda para realizar trucos. Ya que les cuento esto de la pista, aprovechar para invitarlo a todos los chicos que quieran iniciarse en este deporte, que a partir de este próximo sábado vamos a estar retomando las clases de BMX todos los sábados a partir de las 10 de la mañana hasta el mediodía, de cualquier edad. Así que bueno, quiero invitarlos. Quiero agradecer sin duda, primero y principal, a todos los chicos que viajaron de otros países, los chicos de acá de Argentina, porque la verdad sin ellos esto no sería posible. Quiero agradecer a todas las marcas que nos apoyaron este año, a las bicicleterías que nos donaron productos efectivos para poder dar de premios. Quiero agradecer a la Agencia Córdoba de Deporte, a la gente del gobierno junto con el Córdoba X, a la Asociación Cordobesa de BMX. Y sin duda a la Municipalidad de Río Tercero, Alejandro Pavoda, Javier Lunario, la Rocío Comba, bueno, el Intendente Alberto Martino, que sin duda nos dan una mano gigante para poder tener este lugar acá montado,
para llevarlo siempre adelante y sin duda en los eventos que siempre también están brindándonos lo que necesitamos para facilitarnos las cosas. Así que sin duda muchísimas gracias a todos ellos. Quiero agradecerle también a los locales, a Facu Aedo, a toda su familia que nos estuvo dando una mano gigante, a Cristian Piacentini, a Juan Rivera y sin duda creo que a la cabeza principal de esto que es Nori Barjero, que sin ella esto no se realizaría. Ella está siempre ahí con los chicos, invitándolos, ubicándolos, consiguiéndole, sigue todo el tiempo con la computadora ahí, el teléfono, así que a ella muchas gracias. Y bueno, nada, a usted, a toda la gente de Wakeup que está siempre presente apoyando y cubriendo los eventos que realizamos acá en el Manifiesto. Y ahí estaban, espectaculares las imágenes. Además participaron riders de toda Latinoamérica, así que un evento espectacular en la ciudad de Río Tercero. Y ahora es momento de irnos a la primera pausa del programa. Nos vamos rapidísimo porque tenemos un programa cargado de muchos contenidos, así que nos apuramos y enseguida regresamos con más Wakeup TV. Carlos Paz, la protagonista del Rally Mundial Argentina 2018. Con un súper especial que partirá de las calles céntricas de esta ciudad del 26 al 29 de abril. La nueva edición del Rally recorrerá las sierras cordobesas, potenciando el turismo en nuestra región de la mano de los mejores pilotos del mundo. Entre todos podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. Elvio Gubler y Asociados, estudio técnico impositivo. Te brindamos asesoramiento integral en liquidación de impuestos nacionales y provinciales, liquidación de sueldos, liquidación de cargas sociales y sindicales, inscripción en organismos fiscales. Por cualquier consulta, te esperamos en Bolívar 243, Río Tercero, teléfono 420-691. Descansá en Howard Johnson Piedras Moras. Relájate en el Spa Aires de las Sierras y disfruta en Barrancas Golf Club. Escapate a Almafuerte, Córdoba. Hacé tu reserva en Howard Johnson Piedras Moras. En Mercería y Lanería Chita tenemos todos los colores espectaculares. Hilos, lanas, botones, accesorios. Todo para diseñar o reciclar tus prendas. Te asesoramos con las tendencias más vanguardistas, exóticas y en la moda del día a día para tus tejidos. Chita, Mercería y Lanería, el lugar donde empieza tu imaginación. Ahora nos ponemos un poco más serio porque estuvimos hablando con un señor al que queríamos tener hace rato. Estoy hablando de Aníbal Aguirre, publicista que trabaja en la agencia de publicidad Rombo Velox, que nos estuvo contando un poco más sobre este mundo de la publicidad, particularmente sobre la era digital de la publicidad, redes sociales, Instagram, Twitter, influencers, todos esos temas que a vos también te interesan. Nosotros sacamos las dudas, así que vamos a ver qué nos contaba Aníbal Aguirre en Rombo Velox sobre la publicidad en la era digital. Bueno, muchísimas gracias, Aníbal, por recibirnos acá en tu oficina. Hola, Gastón. Wakeup TV. Hola, Gastón. Bienvenido a Wakeup acá a la agencia. Bueno, te queremos preguntar, por supuesto, ¿cómo es el tema de la publicidad en esta era digital? Vos, como publicista que estás trabajando en esta materia hace ya varios años. Sí. No digamos cuánto, así no adelantamos la edad. En realidad, nosotros lo que nos dedicamos como comunicadores de marcas, es encontrar el mejor nexo que hay entre las marcas, los medios de comunicación y los usuarios. Ajá. Los medios digitales ya son un parte importante del mix de medios, porque evidentemente se consumen en distintas edades, distintos estratos, de distintas formas. No vienen a reemplazar nada, no vienen a ser un medio que haga un quiebre sobre otro.
vienen a tener un lenguaje particular, vienen a comunicarse con las marcas y con la gente, a hacer ese nexo de comunicación entre las marcas y la gente, pero no vienen a hacer ningún quiebre, como por ahí se intenta decir que lo digital está haciendo un quiebre sobre los otros medios. No son una amenaza, no hay que tenerle miedo, digamos. Totalmente, de hecho los mismos medios de comunicación utilizan sobre las redes sociales, utilizan las plataformas como YouTube, utilizan Google, se utilizan el Big Data, o se utilizan las mismas herramientas que en la parte digital, los medios también la utilizan. Y creo que lo que viene a hacer es a cambiar ciertos paradigmas, pero no viene a reemplazar a nada. Por supuesto que hay ciertos medios que están en una baja, como es la gráfica, pero que a pesar de eso sigue teniendo su nicho todavía, porque hay revistas todavía que está bueno verlas en papel, el diario todavía tiene cierta cuestión de solvencia y de prestigio que le decimos nosotros sobre las marcas. Claro, marca que está lo físico y lo tangible. Exactamente, no lo efímero de lo digital. Entonces, los medios, digamos, digitales hoy sí han irrumpido con muchísima fuerza, es un mix más, es un miembro más de ese mix de medios. Y por supuesto van avanzando, van cambiando, van evolucionando a una velocidad tremenda. Y hay que estar muy actualizado con van cambiando muchos paradigmas. Y los nuevos usuarios ya van tomando nuevas herramientas y van dejando las que hasta hace muy poquito eran vigentes. Y las nuevas por ahí herramientas desplazan otras. Pero se fagocitan entre sí, la necesidad es la misma. La gente necesita expresarse, necesita comunicarse, necesita mostrar lo que hace. Las marcas necesitan conectarse con gente, necesitan mostrar un posicionamiento, necesitan vender, necesitan, digamos, lo que necesita comunicacionalmente una marca, lo sigue necesitando todavía. Siempre el objetivo es el mismo, es ir a donde está la gente. Exactamente. Los medios digitales te permiten profundizar en cuestiones de contenido, profundizar en contar historias que en otros medios no lo podrían hacer. Es como que cambia la lógica. Pero complementa muchísimo, o sea, y sí puede ser, complementa muchísimo el mix de comunicación general, donde vos utilizas todos los canales que tenés disponibles. Bien. Y dentro de las redes sociales más utilizadas, más populares, como son Instagram, Twitter y Facebook, ¿hay alguna, si se quiere, preferida por lo que es el ámbito de la publicidad de estas redes? Digamos que en realidad te lo diría al revés, te diría que no es que haya una preferida, pero sí hay una que nadie le encontró la vuelta comunicacionalmente para las empresas, que es Twitter. Ajá. Twitter es la más relegada en cuanto a inversión publicitaria, en cuanto a cómo utilizarla comercialmente. Por ahí Facebook e Instagram se adaptaron mucho más rápido y fueron como más rápido hacia un modelo de negocio en donde sí te incluyen la publicidad y las marcas le encontraron la vuelta, y entonces mezclas contenido personal con el contenido que te dice una marca, y entonces, bueno, de alguna forma no es que sea una más preferida que otra, sino que quizá hay una que es menos preferida que Twitter, de las grandes, ¿no? Y después, claro, bueno, hay otras. Sí. Yo pondría en ese escalón YouTube. De las grandes, como si vos me decís Facebook, Instagram y YouTube, digamos, está en un nivel, te permite otro tipo de contenido, pero me parece que y lo mejor de todo que tienes es que las combinas, o sea, haces acciones en conjunto. Y hablando específicamente de Instagram, ¿cómo hacen ustedes como agencia de publicidad? ¿Cómo trabajan con los influencers a la hora de ver quién les sirve más para tal producto, para tal marca? ¿Cómo se trabaja con eso? Y es un análisis entre cuántico y cualitativo, o sea, es una, hay que analizar el influencer desde su cantidad de seguidores y también de lo que emite. Es un arma de doble filo relacionarse demasiado tiempo con un influencer. O sea, uno puede tener un influencer demasiado tiempo porque en algún momento puede llegar a tener el riesgo de tener una mala imagen por alguna situación. Y eso, las marcas quedan muy pegadas a eso. Lo importante para mí es la... Ojo, esto no es una receta que esté firmada y es la que va, digamos, sí. Es lo que por ahí uno aplica. Que es la de tener, de trabajar con distintos influencers dependiendo del momento, dependiendo del tipo de campaña que estés realizando, dependiendo del producto, dependiendo de la campaña que tengas en el momento. Claro. Es lo ideal. Lo que pasa también requiere una inversión, requiere un seguimiento. Pero es una cosa de dos días. Utiliza muchísimo el tema de los influencers para que hagan llegar determinados productos a su audiencia, que es más que los jóvenes, para los mismos jóvenes que le comuniquen su mismo idioma. Totalmente, ejemplo, pero el secreto es que no te des cuenta. Ajá.
Si vos te estás dando cuenta de que este tipo lo contrató tal marca para que le haga tal cosita, si es muy evidente, no funciona. Claro. Es una cosa bastante, tiene que ser no invasivo, y no un tipo no tiene que estar con una remera que tiene un logo de una marca cualquiera, digamos, y que vos sepas y vos te interpretes, porque eso a los usuarios no le gusta, al público no hay que ser tan obvio. Bueno, Aníbal, y hablando de influencers, me venís justo para presentar a Marza Saroli, una chica de 20 años de Los Cóndores, un pueblo de la provincia de Córdoba, que tiene más de 11.000 seguidores, o sea, ya tiene una influencia, ya se está haciendo notar en las redes, y tuvimos la posibilidad de hablar con ella, así que la vamos a escuchar. Hola, mi nombre es Mariana Sazaroli, tengo 19 años, soy de Los Cóndores, Córdoba, y utilizo mucho Instagram, la red social más activa. Hace poco tiempo empecé a sumar más de 11.000 seguidores. Creo que Instagram es una herramienta que no me extralimita para mostrarme lo que me gusta y tal cual soy. Lo que más me gusta hacer es publicar continuamente lo que hago y que la gente se enganche al toque, me respondan, me pregunten cosas, les contesto. Creo que cuando termine mis estudios me va a ayudar un montón para en lo que quiera trabajar. Y Aníbal, te queríamos consultar cómo está la producción local audiovisual para contenidos digitales acá en Córdoba. Bueno, todavía hay mucho por hacer. Me parece que el contenido audiovisual para lo que es medios digitales puntualmente es el que hoy en día es el más efectivo. O sea, el contenido audiovisual resume mucho, o sea, mucho mejor que la imagen, mucho mejor que poner un texto. Entonces el contenido visual es muy consumido, valga la redundancia, por los usuarios. Y me parece que hay mucho más por hacer. Se hace mucho menos de lo que se podría, porque hoy la tecnología te permite, con bajo costo, hacer producciones. Me parece que las viejas estructuras por ahí que vienen de la televisión, en donde los costos para hacer un comercial de televisión, por ejemplo, o hacer una película, son muy elevados, grandes cámaras, grandes equipos, grandes producciones. Hoy me parece que hay mucha oportunidad para hacer contenido de bajo costo, pero en mucha cantidad. Es decir, en vez de hacer una gran producción donde requiere maquilladores, donde requiere sonidistas, no sé, donde requiere iluminación, digamos, mucha producción en cuanto a costoso y como mucho peso, hoy hay la oportunidad de realizar mucho contenido con las herramientas que tenemos más accesibles. Hoy hay infinidad de cámaras de distintos tipos, te diría hasta desde un iPhone o de un buen celular. ¿Y hay autonomía para trabajar aquí en Córdoba o se apoyan mucho en Buenos Aires? No, para las grandes producciones hay muy buena producción en Córdoba, no hace falta ir a Buenos Aires. Ajá. Lo que ustedes hacen por ahí tiene que ver con eso, hacen un programa en Antares, por decirte, y estás comunicando la marca sin hacer tanta laraca, porque Antares tiene la mejor cerveza tirada. Estamos viviendo la experiencia, mostrando y contando. Exactamente, vivir la experiencia, esa vos dijiste la palabra justa, es vivir la experiencia de consumo. Uh-huh. Sin decir tanto, la marca surge después, se queda después expuesta, pero sin decirlo tanto, sin el mensaje publicitario del locutor que está diciendo. No, como decíamos antes, sin ser tan obvios. Sin ser tan directo. Hoy penetra mucho en lo digital eso. Automáticamente, cuando hagas un contenido en donde te sientes y si acá estamos en Antares, a lo mejor cerveza tirada con cebada y con el gusto, no sé qué, ahí la estás empezando a romper esa magia. Bueno, amigos, muchísimas gracias por habernos recibido en tu oficina, acá en Rombo Velox, en la agencia de publicidad. Así que, bueno, ahora nos vamos sabiendo mucho más de publicidad, un poco más por lo menos. Bueno, te agradezco la nota. La verdad que miro el programa hace tiempo. Me copa la onda, la frescura y por ahí también yo aprendo otras cosas. Bueno, muchísimas gracias. Nos alegramos mucho que te guste, un espectador fiel. Entonces, espero que sigas así. ¿Y cómo puede hacer la gente para encontrar Rombo Velox? Nos pueden googlear y sale toda la data, ¿no es cierto? Nos van a encontrar rápidamente. Perfecto. Entonces será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Y ya es momento de irnos a una nueva pausa, pero enseguida volvemos con mucho más acá en Wake Up TV. En Mercería y Lanería Chita tenemos todos los colores espectaculares, hilos, lanas, botones, accesorios, todo para diseñar o reciclar tus prendas.
te asesoramos con las tendencias más vanguardistas, exóticas y en la moda del día a día para tus tejidos. Chita, mercería y lanería, el lugar donde empieza tu imaginación. Apoyamos el futuro de nuestros jóvenes cordobeses. 11 proyectos destinados a la lucha contra las adicciones y el fomento al empleo ya cuentan con aportes de la provincia y el sector privado como parte del Fondo Solidario Ayudar, para que entre todos sigamos generando oportunidades para el mañana. Entre todos podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. Con Wake Up TV nos metemos en el ámbito del arte y la cultura porque nos hicimos presente en 220 Cultura Contemporánea a ver una muestra muy especial. Se trata de Los Ángeles y Charlie en honor a Charlie García. Como verán, estoy rodeado de imágenes, de fotografías espectaculares de este cantante, y estuvimos hablando con Cecilia, coordinadora de este lugar, que nos explicó en profundidad y nos guió en todo. Así que de verdad les recomiendo que vengan a este lugar a ver esta muestra porque vale la pena. Se trata de tres fotógrafas de renombre, amigas íntimas de este artista, que nos comparten sus fotografías para que nosotros podamos acceder a ese mundo en donde no conocíamos todo lo que es el backstage, la vida de Charlie en distintos momentos de su carrera, arriba y debajo del escenario y demás. Pero mejor no les cuento mucho más y ya vamos a hacer este recorrido de Los Ángeles de Charlie acá en 220 Cultura Contemporánea. Y con Wake Up TV nos metemos nuevamente en el rubro del arte. Cuando me mires a los ojos, estamos acompañados de Cecilia, coordinadora de la mirada de Cecilia. Muchas gracias. No te acerques a mí, hablar con nosotros y bueno, contarles dónde estamos, Cecilia. Estamos en 220 Cultura Contemporánea, es el espacio cultural de Plaza de la Música. Está ubicado acá en Costanera. Costanera, esquina en Mendoza, Córdoba. Justo en esa ubicación. ¿Y qué muestra se está llevando a cabo en estos días acá en este lugar? La muestra se llama Los Ángeles de Charlie, es una muestra que viene de Cultura de la Nación. Ajá. Es una muestra de tres fotógrafas argentinas. ¿Cuáles son? Son tres fotógrafas de renombre, digamos. Sí, son Nora Lezano, Hilda Lizarazu y Andy Charniavsky. Hilda Lizarazu quizás la conocemos como la ídola del rock nacional, claro, femenino, pero bueno, la vemos en su versión fotógrafa. Es también interesante. Y son tres fotógrafas que se unieron y porque las tres registraron distintos momentos de la carrera de Charlie García, ¿no es cierto? Sí, que son protagonistas de sus imágenes en algún momento. Así es, son amigas íntimas de Charlie. Ajá. Que lo han acompañado durante los 70 y 80, etapa que Charlie empieza a ser un poco más solista, en sus viajes, en sus recorridos, en su casa tomando mate. La intimidad del artista que no conocemos la podemos ver en la muestra. Que justamente es ese el mensaje o la idea que se quiere transmitir con esta muestra, una representación simbólica o la forma de la visión de cada una de esas fotógrafas, ¿no? Así es, sí, es el Charlie al que no podemos acceder, claro, el público en general, el ídolo del rock visto desde el cariño, desde la intimidad, desde sus viajes, el detrás de escena. La muestra tiene un montaje muy especial, es un recorrido muy interesante, tenemos salas, tenemos instalaciones, es para toda la familia, es muy divertida para sacarse fotos, ya lo estuvimos comprobando. Sí, sí, así sí. Que estuvimos ahí. Bueno, Ceci, y sabemos que acá en 220 como centro cultural se vienen desarrollando distintos tipos de capacitaciones. Sí, tenemos cursos y seminarios, más de 11 propuestas, todas relacionadas con el arte y la cultura. Por ejemplo, fotografía en conciertos, en shows. Así es, todas aplicadas al arte, como por ejemplo tenemos fotografía de shows, que las prácticas muchas veces los chicos lo hacen en shows en vivo. Ajá. Tienen un sector privilegiado para... los mandan a la cancha directamente. Claro. También tenemos producción de espectáculos, que lo dicta Karina Frías, que es una productora de Córdoba que está constantemente en acción, la vemos todo el tiempo en grandes producciones, así que también es gente que maneja el día a día del trabajo, así que está bueno. Justamente
que transmita sus conocimientos a gente que está en la materia metida y que en su día a día vive esto, ¿no? Así es más allá de un profe que te da un apunte, es alguien que bueno, que te puede dar el conocimiento minucioso de cómo es el campo verdaderamente. Claro, te cuenta de la experiencia. Tenemos diseño de vestuario en escena también, tenemos curaduría, tenemos cuidado de obra y montaje, que también ese es uno de los cursos más interesantes, porque la gente que se dedica al arte, que pinta o que incluso quiere insertarse en cómo se hace para montar una obra, los materiales, los espacios, la museografía. Fantástico, la verdad que es bastante cómodo. Por favor, no hagas promesas sobre olvide. Por favor, no me hagas. ¿Cómo puede hacer la gente? ¿Cómo tiene que hacer para acercarse a este lugar? ¿Cuáles son las vías de contacto para acceder a este lugar? Es entrada libre y gratuita. Entran de martes a jueves, de 3 a 8 de la noche. Y cualquier duda que tengan, pueden ingresar a nuestro Facebook, 220 Cultura. Perfecto. Ahí nos encuentran, o en Instagram tenemos todos los canales. En Instagram también están como @220cc. Y ahí está toda la información actualizada. Así es. Bueno, ya está hecha entonces la invitación a todo el público. Nosotros lo dejamos con un par de imágenes más. Y acá seguimos escuchando y viendo esta muestra Los Ángeles de Charlie, en honor a Charlie García, en 220 Cultura Contemporánea. Y así llegamos al cierre de un nuevo Wake Up TV en el que tuvimos de todo. Tuvimos deportes extremos, arte, publicidad digital, de todo un poco. Y a vos te recuerdo que seguimos conectados todos los días, las 24 horas del día, en nuestras redes sociales. Nos tenés que seguir como @WakeUpTV3. Ahí ponés me gusta, comentás y estamos interactuando. Y aprovecho para agradecerte por todo eso. Y podés volver a ver este programa y todos los otros en nuestro canal de YouTube como Wake Up TV. Ahí nos buscás y seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Aprovechamos para mandarle un beso muy grande a Flor, que la extrañamos y esperamos su material pronto. Y acá nos despedimos de 220 Cultura Contemporánea. Muchísimas gracias por estar del otro lado y nos volvemos a encontrar nuevamente dentro de 7 días en un nuevo Wake Up TV. Chau, chau.